Gracias. Gracias. Buenas tardes. Qué gusto estar aquí con el motivo de celebrar la restauración del Steinway, nuestro viejo amigo que tanta vida, tantos años y tantos recuerdos nos trae a todos nosotros. Bueno, además, pues dar las gracias por esta invitación, porque me siento muy feliz de estar aquí siempre, de ver caras amigos, compañeros de toda una vida. Y sobre todo en un día tan especial como es el día de hoy, que compartiremos, además de la amistad, pues compartiremos nuestro amor a la música y también compartiremos pues nuestra curiosidad por conocer nuevas obras y bueno, pues nuevos repertorios. Yo llevo ya un tiempo indagando, investigando repertorio pianístico de mujeres compositoras. Y bueno, contrariamente a lo que podría parecer, porque es repertorio que ha estado en el silencio y en el olvido, cuanto más escarbas, más te das cuenta de que es un terreno muy vasto, muy, bueno, inabordable, prácticamente, bueno, infinito. Además, en todas estas investigaciones, pues están presentes no solamente las compositoras, sino todas las mujeres dedicadas a la cultura que han conformado el enorme patrimonio cultural que estamos hoy en día heredando. Bueno, una fortuna que todo esto esté hecho y se esté haciendo en el centro educativo, que es el lugar donde mejor se puede expresar todo esto a los alumnos para que estudien, motivar a los profesores para que programen, y el conservatorio es el lugar idóneo. Así que felicitar a todos los que hacen posible, aunque es mucho trabajo, creo que esto va a dar sus frutos que estamos sembrando ahora en estos momentos. Bueno, pues os voy a hablar un poquito del programa, porque el programa es un programa bastante largo y así, si os doy alguna indicación, creo que lo vamos a entender mucho mejor. Es un recorrido por la composición femenina. Empiezo en el siglo, a finales del siglo XIX, y acabo con las compositoras actuales del siglo XXI. Entonces, empiezo. No lo he confeccionado cronológicamente, sino que, bueno, he atendido un poco a unos criterios, no sé si experimentales o estéticos. Empiezo con una compositora alcoyana, Lola Vitoria, una mujer que además de componer, escribía sus libretos de las zarzuelas, escribió, bueno, era muy amiga de toda la élite cultural de su época, una mujer con grandes tragedias personales y una voluntad férrea. Escucharemos una obra que lleva el título de Sin Título, es un andante doloroso. Después tenemos a María Rodrigo, de la que tocaré la copla Intrusa. María Rodrigo es madrileña, fue correpetidora en Madrid, profesora del Conservatorio Superior de Música de Madrid, y fue la acompañante de Fleta, el cantante del que se hizo hace poco en Imprescindibles un programa en La 2, uno de nuestros grandes mitos. Y una mujer muy interesante porque ella fue una de las fundadoras de asociaciones que pretendían dar cultura, patrimonio cultural a las mujeres. Después tenemos Rosa García Ascot, que tocaré dos pequeñas obras. Rosa García Ascot es, junto a Teresa Prieto, las dos únicas compositoras de la generación del 27. Y Rosita García Ascot fue la única alumna de Falla, junto a Ernesto Halfter. Falla tuvo muy pocos alumnos. Ella se exilió en México y allí pues, era muy amiga de Stravinsky. Cuando escuchemos la obra, nos daremos cuenta
que es como si casi como si estuviéramos escuchando pues, alguna de las obras de Stravinsky. Es un lenguaje politonal y un lenguaje pues, muy moderno para... bueno, no para esa época, porque la generación del 27 ya utiliza, tiene muchos recursos vanguardistas. Después tenemos a Remedios de Selva y Torre, aunque es anterior a Rosa de Nacimiento, porque es de finales del siglo XIX. Se sabe muy poco, solamente se sabe de Remedios de Selva, que era sobrina de Chapí, que nació en Bilbao y que compuso zarzuela, alguna zarzuela, solamente 14 obras hay en la Biblioteca Nacional de ella. Yo he rescatado pues, algunas pequeñas cositas para piano, pero que están integradas en la zarzuela. Después tendremos a Dolores, a dos alumnas de Manuel Palau, dos valencianas, Dolores Endra para Elvira. Bueno, tengo que dar las gracias Amelia, que me ha cedido la partitura con muchísima amabilidad y le doy las gracias por la partitura, por ser tan estupenda y por muchísimas cosas. Así que yo creo, no sé si la escuchamos por primera vez, ¿sí? Pues nada, pues la escuchamos por primera vez. Es una obra preciosa. Yo creo que a partir de ahora la escucharemos muchas veces con toda seguridad, eso espero. Después tenemos a Teresa Oller, Capricho, en estilo popular. Ambas, bueno, Dolores fue la primera mujer que dirigió una banda, la banda de Pego. Y bueno, era polifacética y bueno, no me voy a enrollar porque el programa es bastante largo. Teresa Oller se dedicó también, aparte de estudiar musicología, las dos tienen un recorrido muy grande con la etnomusicología y con el rescate de la música popular del folclore valenciano. Y para finalizar esta primera etapa, dos obras de dos grandes pianistas catalanas, Alicia de la Rocha, de la cual celebramos este año el centenario de su nacimiento, Ofrena. Alicia compuso muy pocas cosas y solamente algunas en la posguerra, porque no podía salir de gira, y ella las tituló Pecados de Juventud. Bueno, seguramente si no hubiera tenido tantísimas giras y tantísimo trabajo como concertista, pues igual se hubiera dedicado más a ello. Y para finalizar esta primera parte, Leonora Milá, que todavía vive, nació en 1942, y esta mujer tiene 4 conciertos para piano, una gran obra pianística, y fue la primera mujer que estrenó una ópera en San Petersburgo sobre la historia de Tirant lo Blanc, que estuvo, por cierto, 5 años en cartel. En Barcelona solo estuvo una semana la misma ópera. Y nada, esta es la primera parte. Después, para que no nos armemos mucho lío, ya os hablo de toda la composición del siglo XXI. Que lo disfrutéis y muchísimas gracias a todos por haber venido.
Thank you.
Muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado a la segunda parte del programa, que está integrado por compositoras, todas muy jóvenes, todas vivas. Y bueno, la composición española en estos momentos es muy creativa, es como una miscelánea de ideas, de creatividad, de interdisciplinariedad. Y bueno, yo estoy muy agradecida porque hoy ha venido una de ellas, que es mi amiga Consuelo Díez, que es catedrática en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Así que muchísimas gracias, Consuelo. Es todo un honor para mí y creo que para todos nosotros tu asistencia en este acto. Bueno, pues empezaré esta segunda parte con una obra de Laura Vega, Tres Preludios. Laura Vega es una compositora canaria. Estos tres preludios son piezas muy cortas y van unidas las tres, no hay silencios entre ellas. Están inspiradas en tres poetas canarios. Es una obra con muchas resonancias y bueno, se nota que a Laura pues, le gusta componer para piano. Tiene mucha obra pianística. Después tocaré una obra de Mercedes Zavala, Implacable Ice, que habla sobre la implacabilidad del deshielo, pero que siempre late la vida en los bloques de hielo que van como haciendo construcciones. Después una obra de Reyes Oteo, malagueña. Bueno, Mercedes es madrileña, Reyes es malagueña. Esta obra la compuso cuando era muy joven, cuando tenía 17 años. Sigue siendo bastante joven. Se llama Los seres del mar y es una obra sobre los seres marinos, como su nombre indica. Empieza con el caballito de mar, es una obra cíclica, acaba con el caballito de mar y van apareciendo pues, algunos seres marinos, pues la medusa, la anémona, el gusano, y cada uno pues, tiene su carácter y su particularidad. Luego tenemos la obra de Consuelo, que fue compuesta, si digo alguna cosa que no está bien, puedes corregirme, fue compuesta en el año del centenario del fallecimiento de Arbeniz y fue un encargo de la Asociación de Conmemoraciones para tal evento. Y como Consuelo es pianista, pues tenía en la recámara dos obras que le gustaban mucho, que eran El puerto y Rumores de la caleta. Entonces, bueno, pues escucharemos la obra y podremos apreciar estos remembers de esas dos obras. Es una obra que os va a gustar mucho. Sí. Bueno, luego tenemos una obra de Beatriz Arzamendi. Esta obra forma Dulcinea, de los Amores de Don Quijote. Forma parte de un álbum de los Amores de Don Quijote. Dulcinea, pues como sabemos, era su amor y simboliza el amor platónico. Un día tan importante como hoy, pues nos viene muy bien esta obra. Y ya finalizaré con la obra Levedad, de Rosa María Rodríguez, que es una obra que pertenece también a un álbum de 14 piezas que se titula algo así como es Sobre el viento, y está basada en un poema de Ángel Huidobro, que dice algo así como eso lo sigo, levedad, palabras dichas en Borbaja. Bueno, pues como ya luego ya no voy a hablar más, daros las gracias a todos por vuestra asistencia en un día tan, tan especial y bueno, animaros a conocer más todo este repertorio y como decía Ortega, hemos de estar comprometidos con nuestro entorno porque eso es la realidad. La realidad que vivimos y, por supuesto, con la composición del siglo XXI y con la composición de nuestras mujeres. Gracias.